Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Yerleos y hoy quiero dar mi opinión de cómo ha sido para mí esta actualización de Farline. Quiero también darles algunos tips, 4 tips en particular, donde les voy a dar a conocer los factores fundamentales que deben tener en cuenta en esta nueva temporada, cómo deben jugar y cómo deben abordar los PvP, los combates contra otros jugadores. También quiero aclarar que esta opinión que voy a dar no va a ser para llorar y decir devuelvan los profesores, no, nada de eso. Solo si Farline decidió y la directiva de Farline decidió eliminar los propulsores, pues no podemos hacer nada, punto final. Bien, ahora pues hablemos sobre eso, lo que es fundamental para mí en el nuevo gameplay del juego. Primero, tenemos que olvidarnos de la forma en cómo jugábamos el juego antes de la actualización. Ya no podemos ir tan rush, o sea, ir a atacar de frente, eso ya no sirve para nada. Ahora tenemos que jugar más posicionalmente, o sea que debemos estar al pendiente de la zona en la que combatimos, si es abierta, si hay estructuras que podamos usar como coberturas, en fin, estar pendientes a innumerables factores que pueden complicarnos el PvP o la partida en sí. Resumiendo, lo que quiero decir es que debemos estar pendiente a nuestro entorno al momento de combatir contra otros enemigos, ya que el posicionamiento ya ahora mismo es muy fundamental en el juego. El segundo punto que quería compartirles era el aim o la puntería. Ya eso ya es fundamentalísimo en el juego que tenemos ahora. Claro está, en el anterior podemos decir que era importante, pero a la vez no, ya que con la ayuda de los propulsores podíamos esquivar y al mismo tiempo ir recargando, lo que nos daba la oportunidad de nuevamente volver a atacar y pues bueno, desde mi punto de vista tengo que decir, podíamos hacer eso y así eliminar a nuestro enemigo. Actualmente literalmente depende 100% de la puntería, 100% del posicionamiento, de si tienes una estructura con cual protegerte. Ya no puedes ir tan a campo traviesa porque te pueden eliminar. Y bueno, el factor puntería fundamentalísimo ahora en esta nueva temporada. Así que pues chicos, a practicar y a meterle duro al entrenamiento del AIM. Calificando a mí mismo mi puntería, yo del 1 al 10 me califico a mí mismo un 6. O sea, para que se den cuenta, no soy un pro player de la puntería, un sanarres de la puntería, ¿sabes? Sanas, te quiero. Ahora bien, si tenemos en cuenta la reducción del número de balas de todas las armas y el poder reducido también de las armas, también algunas, hace impensable que sepamos disparar bien, ¿sabes? Saber aprovechar las oportunidades cuando el enemigo esté recargando, o saber cuántas balas tenemos en el cargador, saber administrar bien las balas que tenemos, no solamente disparar por disparar. Así que chicos, pues a practicar la puntería. Eso como segundo punto. Como tercer punto, debemos tener en cuenta el uso de los vehículos. Actualmente es fundamental usar vehículos en Farline, sobre todo para la rotación
o sea, para reubicarnos y posicionarnos conforme la zona se vaya moviendo. También nos sirve también para atacar el enemigo, claro, para atacar el enemigo depende, si el enemigo está en una edificación ya será muy difícil hacer un rush con vehículos, pero si tenemos, si las condiciones se nos dan y se nos permite hacer un rush donde el enemigo esté a campo traviesa, pues es indispensable hacerlo, ya que así le hacemos un daño contundente inicial y podemos pues terminar de hacer el daño con infarte y así eliminar a nuestros adversarios. Y bueno, eso serían los vehículos ahora mismo fundamentalísimos, como ya les dije, para la rotación y para atacar a nuestros enemigos, ya que pues, como ya les dije, hacen un daño barbárico en comparación con las habilidades, que hacen mucho menos. El cuarto punto sería el uso de las habilidades de cada héroe. Para esto van a tener que hacer la tarea, muchachos. Van a tener que ir viendo las habilidades de cada héroe. Es aprender a usarla. Ojo, tienen que usar el ingenio, ya que hay habilidades que, aunque son de ataque, también podemos usarlas para defender o para inhibir el campo de visión del enemigo, o sea, para hacer una especie de cortina de humo para escaparnos si estamos en una situación desfavorable. Por ejemplo, quiero darle un ejemplo que sería la habilidad superior de Gala, que es esos rayos que caen del cielo. No solamente podemos usarlos para sacar a los camperos de las edificaciones, sino que también podemos usarlos para en momentos en los cuales los adversarios o los enemigos nos tienen acorralados, podemos usarlos para hacer que ellos se retrocedan y así nosotros avanzar. De la misma forma también podemos usarlos, como ya lo dije anteriormente, para... ¿cómo les explico? O sea, yo también lo he usado en forma de colocarlos consecutivamente, uno después el otro seguido, y usarlo como una especie de camino para así ayudar a mi equipo a salir de un aprieto, ya sea dado que nos esté persiguiendo la zona y tengamos enemigos enfrente. Y pues bueno, esos son los cuatro tips que quería compartirles. Ya como saben, cambiar la mentalidad de juego. Actualmente el juego es un juego más estratégico, por lo que hará las partidas más, pero más largas. Es un juego donde se requiere el uso de las habilidades, no solamente de forma convencional, sino utilizarlas con ingenio dependiendo de la situación. El line fundamentalísimo también, tenemos que aprender a disparar con todas las armas, así que meterse al campo de entrenamiento y darle duro a esas armas. Los vehículos para rotación fundamentalísimo, si pueden hacer rotación con vehículos excelentísimo, ya que les va a ayudar mucho, aparte de que también son una buena armadura, ya que muchos tiros no les van a impactar a menos que la persona contraria tenga un aim barbarísimo, pero eso es ya, si alguien tiene un aim así ya es muy sospechoso. Y pues bueno, gente, eso. También decirles que el tema de los héroes, como ya saben, no están completos todos. Hay héroes que todavía mantienen el propulsor frontal. Esos héroes, conforme vaya avanzando la temporada, los meses, se les va a ir implementando nuevas habilidades. Así que esas habilidades que vendrán también van a hacer énfasis en cómo deberíamos jugar. Así que tenemos que estar pendientes a eso y ver con qué nos va a sorprender el juego en las próximas entregas. Y por lo del propulsor, bueno, si regresan bien, y si no regresan, pues acostumbrarnos, así como lo estoy haciendo yo, me estoy acostumbrando al juego lo más que puedo. Cada día juego mejor, todavía no he podido tener una victoria, digamos, satisfactoria, pero cada día voy mejorando, cada partida voy llegando más lejos y más lejos, metiéndome más en el top. Y la gente también estoy viendo que está cambiando esa mentalidad de que tenían del Farline antes de la actualización y acogiendo esta nueva mentalidad, que es más pensar con cabeza fría. Así que lo dejo por aquí, chicos, espero que les haya gustado este video, que haya sido de ayuda para ustedes, y pues tengan en cuenta eso.
afrontar el juego con cabeza fría, no ir tan al rush, jugar tácticamente siempre buscando posicionamientos y buscando objetos que les sirvan para cubrirse, y pues usar los autos también, que les sirve mucho para la rotación y para el ataque. Así que pues sin más, lo dejo por aquí. Les pido que por favor le den like a este video, me ayudan un montón, y nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por este video, pero no olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campana, dejarme tu sensual like, comentar lo que quieras.